A ver, muchacha, la vida no es tan mala. Tampoco es tan buena, pero tampoco hay que tener miedo. Las cosas cambian demasiado en muy poco tiempo. Quizás a veces un año en periodo escolar parece una eternidad, pero en realidad es muy, muy poco. Y cuando uno termina la escuela se da cuenta de que el tiempo que pasó ahí encerrado fue muy, muy poco y que las cosas cambian demasiado. A veces, cuando estás en la escuela, parece que todo va a ser igual de monótono para toda la vida, pero en realidad no. De hecho, incluso ahora, si miras tu vida hace un año atrás, te vas a dar cuenta de que muchas cosas cambiaron. Nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Entonces, hay que aprovechar las cosas buenas que tenemos ahora y las cosas malas, dejarlas ahí un poco al costadito porque vas a ver que si las ignoras, desaparecen. Obviamente no estoy hablando de problemas que dependan de vos. Si son cosas que vos misma tenés que solucionar, bueno, hacelo. Pero si es gente molesta, problemas que no tienen nada que ver con vos pero de alguna forma te afectan, déjalos ahí. Cada persona va a estar intentando solucionar sus problemas. Vos concéntrate en tu vida. No sos el centro del universo, así que no pienses que todo el mundo está intentando hacer cosas para molestarte, ni esperes que nadie cambie su vida para agradarte. Sos solamente una persona más en el mundo, sos un personaje secundario en la vida de otras personas, pero sos la protagonista de tu propia vida, de tu única vida, o por lo menos de la única vida que tenés conciencia de que vas a tener. Así que enfoca tu energía en eso. Nunca es tarde para empezar. Y con 17 años no sos vieja, sos muy pendeja. Y vas a seguir siendo pendeja hasta los 25, por lo menos. Bueno, más o menos. En este mundo no hay muchas certezas en realidad. No existe un camino correcto o uno incorrecto, solamente hacé lo que sientas, no lastimes a nadie, no cagues a nadie, por favor. Aún así, aunque intentes no lastimar a nadie, quizás lastimes gente. Y aunque intentes ser una buena persona, quizás te cruces en la vida con gente de mierda a la cual le vale verga lastimarte, se caga en tus sentimientos y en tu vida entera. Por favor, aléjate de las personas que te hagan daño. Si una persona te hace enojar, te pone triste, te hace sentir insegura de quién sos, de lo que querés hacer con tu vida, a pesar de que haya momentos en los que la pasan bien y se divierten, si una persona te hace sentir tan mal, no creo que sea una persona que debas darle tanta importancia y tanto lugar en tu vida porque te va a terminar destruyendo. Tenés que tener gente que te ama así como sos, que te acepta, que te respeta. Obviamente te pueden criticar y ayudar a ser mejor, pero tampoco destruirte y basurearte y tratarte mal. Hay mucha gente copada en este mundo. Quizás ya los conoces, quizás aún no, te los vas a cruzar en la vida y vas a ser feliz con ellos. A veces pasa que tenés que dejar la gente ir y no te preocupes porque está bien, todos somos totalmente reemplazables. Nadie es realmente necesario en la vida de nadie. Lo único realmente necesario para nuestras vidas es poder comer, dormir, estar abrigaditos y tener gatos, o perritos, o mascotitas. Cualquier animalito doméstico, mimosito. Así que, si hay gente que se quiere ir de tu vida, adelante, muchacho. Le abro la puerta, lo acompaño y le digo adiós. No vuelvas pronto, arre. Y la última cosa que te quiero decir es que no tengas tanto miedo a equivocarte. Va a haber un montón de cosas que van a salir mal, pero no es porque vos seas estúpida y justamente hiciste algo muy mal y no sos apta para este universo. Las cosas salen mal y punto. ¿Por qué? No hay por qué. Bueno, sí, las hiciste mal, pero está bien, es aceptable, es parte de la vida. No puedes pretender saber todo si nunca intentaste hacer todo. O sea, para saber hacer todo, primero tenés que intentarlo y cuando lo intentás probablemente quizás al principio te salga mal. Entonces es normal, totalmente normal, a todo el mundo le ha pasado. La gente cool no siempre fue cool. Al principio también hacía las cosas como el orto, igual que vos. Así que tampoco te mortifiques. Hacé las cosas mal, equivocate, aprende de eso. Entonces algún día quizás seas cool como esa gente cool que vos ves por ahí y decís, oh my god, ¿cómo hicieron? Bueno, hicieron cosas, no se quedaron durmiendo la siesta. Bueno, o quizás sí, durmieron la siesta, después se levantaron y siguieron intentando. Así que tómate tu tiempito y vuelve a intentarlo. Muchas veces. Muchas veces, ¿ok? Todas estas cosas te las digo no porque yo sea el más cool del universo, no, en lo absoluto. Sigo sin entender un carajo, estoy muy confundida y perdida en la vida, tengo mucho miedo, no sé qué voy a hacer. Pero por lo menos varias cosas he aprendido y todas esas cosas te las quiero transmitir para que te sientas un poco más acompañada, para que no tengas tanto miedo, para que no tengas tanta incertidumbre acerca del futuro. Ya sé que dije que era la última cosa, pero bueno, esto sería un postdata. Sos bella. Quizás no sos tu estereotipo de belleza, pero ante los ojos de otras personas, sos bella.
y vas a hacerlo más. Boluda, la adolescencia no es el mejor momento en tu vida como para que sientas que va a ser tu cara de toda la vida, ¿ok? O sea, a ver, es la adolescencia, la parte de la vida donde 20 millones de cosas estéticas salen mal. Te van a salir granitos, pelitos, te va a crecer algo que vos no querés, como la nariz o la pancita. Lo que pasa también es que tus ideales de belleza, bueno, un poquito altos, amiga, disculpa, no vas a ser asiática. La buena noticia es que, aunque ahora no alcances tus ideales de belleza, como dije, sos bella para otras personas y algún día vas a ser bella para vos misma. Y más allá de la belleza, que también es totalmente subjetiva, todos los seres humanos somos válidos. No vayas a tratar mal a alguien por su aspecto físico. No vayas a opinar del aspecto físico de otras personas. No es tu asunto, no te interesa, es de mala educación, es de mal gusto. Y ahora sí, concluyo con creo que todo lo que tenía para decirte, mi pequeña Mary de 17 años. Yo sé que todas estas cosas las sabes y a veces te cuesta creerlas, la conferencia. Bueno, quería decir la concha de tu madre. No sé por qué dije la conferencia. Mi mente está configurada en family friendly, la concha de tu madre. Bueno, listo, ya está, ya salí del family friendly. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. ¡Ah! Bueno, hi guys, how are you? Welcome back to my channel. Today's video is about me and my 17 years old Melissa. Lo que acaban de escuchar al principio del video durante 5 minutos seguidos es un mensaje de mí misma del presente como Melissa de 27 años a mi yo del pasado, Melissa de 17 años, chicos. Y lo quiero compartir de esta manera porque sé que hay muchos pendejitos que miran mis videos a pesar de que yo siempre digo que no son family friendly, de que puteo demasiado y que no lo voy a dejar de hacer. Bueno, paréntesis, para mí... Sinceramente, desde siempre nunca sentí que putear sea algo malo. Porque no es que yo voy por la vida y le digo ¡eh, boludo, la reconcha tu madre, puto de mierda! No, no, no. Ustedes cuando me escuchan putear es hacia una situación abstracta o una acción en concreto, tipo me quebré una pata, la reconcha de la lora, ¿entendés? O no sé, me salió mal el dibujo, dibujo reconchudo de mierda, ¿entendés? Pero no es que yo voy por la vida, hola pajero, ¿cómo andás, forro de mierda? No, así que las palabras son palabras, depende cómo las usemos, pueden ser súper mala onda o... Me olvidé lo que iba a decir, pero ustedes me entendieron, yo sé que me entendieron, porque si no me entendieran, no estarían suscritos a este canal, porque a veces ni yo misma sé lo que digo y ustedes me entienden y me comentan, jaja, Melissa, tenés razón. Y paréntesis, dentro del paréntesis, todo vocabulario necesita contexto. Yo puteo, pero si estoy en una reunión de trabajo, por ejemplo, no es que voy a decir, jaja, jefe puto. No, chicos, no. En la escuela, no. Con sus padres, no. Con amiguitos, ponele. Bueno. 10 años challenge, ponele, me dibujé acá con mi yo de hace 10 años. Esta Melissa en realidad representa a la Melissa de 2009, pero sería un diciembre 2009. Entonces también abarca la Mary de enero-febrero 2010. Entonces, justito hace 10 años. El otro día me puse a buscar fotitos, videitos de Mary 2009-2010 y estuve compartiendo en Instagram. Así que si no me siguen en Instagram, probablemente sean altos nabos y se pierden toda la diversión como fotos de gatos de Melissa. Entonces síganme en Instagram. Pero bueno, cuando yo tenía 17 años era súper insegura, tenía granitos, tenía pancita, tenía pobreza y muchas ganas de comprarme ropa cara que no podía acceder. También me había cambiado de escuela a principios de 2009 y después en 2010 me volví a cambiar de escuela, por lo cual no tenía muchos amigos y esa era la idea de cambiarme de escuela, porque yo me cambié de escuela a voluntad propia, rompiéndole las bolas a mi madre, mamá, me quiero cambiar de escuela. Así que mi mamá me hacía caso. Gracias, mamá. Gracias. Odiaba a todo el mundo en ese entonces. Me odiaba a mí misma por sobre todas las cosas. Mi preocupación en la vida era que no sabía qué quería hacer con mi vida. Yo lloraba pensando, me voy a morir y no sé qué hacer con mi vida. No soy buena para nada. Hay muchas cosas que me gustan hacer, pero para todo soy mediocre. No hay ninguna carrera que realmente me interese.
vez. Los chicos que me parecen atractivos siempre andan con las chicas que son más chetas y bonitas y finas y delgadas y blanquitas. Y yo soy como una versión muy fea de un señor chiquitito, arrugado, con peluca, granitos, panza y pelos. Y es como, bueno, esos son mis problemas de vida. Y me siguen acompañando hasta el día de hoy todos esos problemas. Nada más que como una versión más suavizada. Suavizada con cremitas y ropa de marca, ¿ok? Pero bueno, esas cremitas y ropa de marca me las compro con mi trabajo, chicos. Y mi trabajo es hacer lo que más me gusta hacer en este mundo. ¡Videos pelotudos! Esos videos pueden ser cantando, bailando, dibujando. Y eso realmente me hace muy feliz. A veces tengo temporadas en las cuales estoy súper triste. ¡Como ahora! Pero apuesto a que no se dieron cuenta. Nada, es como que... Mi problema principal era que no sabía qué hacer con mi vida porque no iba a tener trabajo de nada, porque en mi entonces realmente no conocía si había alguna carrera para hacer algo que a mí realmente me guste. Tipo, todo el mundo me decía, vos dibujás, tenés que estudiar diseño gráfico. No, chicos, diseño gráfico no es solamente dibujar, es un montón de cosas que no tienen nada que ver. Y si dibujás, es un plus, como Chosti Plus, pero no, no tiene nada que ver. Y me ponía a pensar, bueno, entonces danza, entonces, no sé, comida musical, entonces... Ah, no, nada me gustaba, la verdad. Empecé a estudiar locución, que encima me lo pagaban mis padres, pero después me di cuenta de que era muy verga la carrera y que me quedaba muy lejos y que también tenía que trabajar, entonces dejé la carrera. Y empecé a solamente dedicarme a trabajar en la tienda y de paso seguí haciendo videos para YouTube. A los 17 años, chicos, yo ya tenía este canal, así que pueden ir a buscar en mi canal y ordenar los videos de orden de... ¿cómo se dice? De su visión más antigua, y se pueden ver mis videos de cuando yo tenía 17 años y van a ver, van a pensar en esa Melissa que tenía 20 millones de conflictos mentales, emocionales y económicos. Bueno, piensen en eso, piensen que yo me quería morir y que no sabía qué hacer de mi vida y que en aquel entonces YouTube no era un trabajo. Yo lo hacía solamente porque estaba al pedo mientras esperaba para ir a la escuela en el turno tarde. Siempre me preguntan, ¿por qué empezaste YouTube? Estaba al pedo, chicos. Tenía 16 años cuando abrí este canal y estaba al pedo toda la mañana. Dije, estoy sola, computadora, hacer videos. Así surgió este canal. Y así sigue siendo este canal. ¿Por qué? Estoy al pedo, estoy sola, hagamos videos. Y me encanta hacer videos. Así que gracias, YouTube, por existir. Por favor, no me censures con mi vocabulario. Y bueno, muchachos, este ha sido el video del día de hoy. Si ustedes son adolescentes, sepan que la vida es una mierda, pero depende de ustedes hacerla copada. Si ustedes se ponen la pila, era una sola. Si ustedes se ponen la pila, chicos, y estudian cuando tienen que estudiar, trabajan cuando tienen que trabajar, las cosas van a salir bien. Hay que esforzarse para tener un futuro estable. Mental, emocional y económicamente. Porque la estabilidad, chicos, lo es todo. Incluso yo, que hoy en día tengo una vida bastante estable, a veces como que me quiero pegar un tirito. Pero es normal, creo. Va, no sé, todos mis amigos como que muchas veces nos queremos pegar un tirito, pero estamos dentro de todo bien. Y ustedes van a encontrar personas así en su vida que de vez en cuando se quieren pegar un tirito, pero dentro de todo está bien. Y se juntan y no se pegan tiros, charlan, acarician gatos y toman licuados y juegan a carreras de gusanitos. Así que paciencia, chicos, la adolescencia es bastante cagada, pero termina, o sea, va a terminar re rápido, va a pasar a ustedes también. Dentro de 10 años van a estar sentados en su casa solitos y van a decir, che, qué pelotudo que era cuando era adolescente. Les va a pasar, chicos, yo también pensaba que no me iba a pasar y me pasó. Así que good luck. Trabajen duro, chicos, los quiero un montón. Quiero dejarles acá, amorcito, a todos mis patroncitos que me siguen haciendo el aguante a pesar de que no sabemos qué va a pasar con Patreon. Thank you so, so much. Y bueno, muchachos, no hablé demasiado del dibujo. Me gustó. Este es el resultado final. Tiene sus cosas deformes, estáticas. Tiene sus cosas bonitas y dinámicas. Por ser que no estoy en mi momento dibujil y que hace un montón que no dibujaba ni en tradicional ni en digital, es como que, ok, Melissa, you did it. Y lo tengo que seguir haciendo, así que esperemos seguir dibujando. Muchas gracias por ver este video. Nunca lo digo, pero lo diré. Si les gusta, compartan, denle like y suscríbanse a mi canal para ver más videos de estos y de mucho otro tipo que quizás no les importen, pero después los ven y se cagan de risa. Así que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo por ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.